eta euren guztien izenean, gure lehendakari gaia, eta ni honekin Solisekin bat nator, urrengo lehendakaria, Laura Mintegi! Aurrera, Laura! Uste dut hori nire ikasle oiak direla, ze hori idatzi zuten normal lehen gogunean. Arratsaldeon eskerrik asko Tolosako orkestrari, eskerrik asko Petxi, Zurine, Oiane, Julio, Amets, Antonio, Umeak, adizkide katalanak, eskerrik asko Arnaldori, mila esker. Banekienik unkituko ninduela honek. Zaiatu naiz ez emozionatzen, baina ez da posible. Hiru galdera ditut buruan, eta hirurak konpartitu nahi ditut gaur zuekin. Nondik gatoz, non gaude, noragoaz. Konfluentzia prozeso batetik gatoz. Azken urteetan, elkar ezagutu dugu, elkarri mintzatu diogu, elkarri hitz egin diogu, eta elkarrekin hartu ditugu akordioak. Honela sortu zen Bildu, honela sortu zen Amaiur, eta honela sortu da orain lau hilabete Euskal Herria Bildu. Hau da gure kapital politikoa, hau da gure balioa, akordiorako daukagun gaitasuna, elkarrizketa eta errespetua. Hori da gure abiapuntua, eta abiapuntu horretatik egin nahi dugu gizarte osorako edapena. Gizarte osoari eraman nahi diogu gure mezua. Beharrezkoa da akordiotara heltzea. Beharrezkoa da heltzea, hain zuzen ere helburua oso handia delako, oso potoloa. Gure helburua da Euskal Herri berri bat sortzea. Euskal Herri justo bat, Euskal Herri solidario bat sortzea. Eta horretarako akordioak lortu behar ditugu lehenago gure artean eta gero gainontzeko guztiekin. Hemos sabido crear una cultura del diálogo. Nos hemos reconocido unos a otros primero. Hemos hablado. Hemos hecho un proyecto. El proyecto nos hace, el proyecto nos construye, es más que una suma de siglas, es más que una unidad de fuerzas, es un proyecto de país, es un proyecto nuevo que vamos a empezar a hacerlo ahora, hoy, ya, porque estamos decididos a llevarlo adelante. Necesitamos, en primer lugar, la normalización política. Una normalización política basada en la justicia social. Y para eso hay que dar pasos. Nos falta un largo camino. Hay que hacer otras políticas y hacerlas de otra manera. De una manera más creativa. Apostar, creatividad, hacer cosas que no se han hecho nunca hasta ahora,
porque el objetivo que tenemos ahora tampoco se ha planteado nunca hasta ahora de esta manera y de con esta fuerza. Un país vasco libre en Europa, un Estado libre en Europa. Eta bigarren galdera, non gaude? Prozesu politiko baten erdian gaude. Orain urtebete, etak erabaki bat hartu zuen eta eskaini zien estatuei hitz egiteko. Eta mailan jesarri zen. Eta zain dago mailan. Solaskidea noiz etorriko. Euskal gizarteak pausu handiak eman ditu bakegintzan. Errekonozitu egin du biktima guztien mina eta erabaki du konbibentziarako elkarguneak ipini behar direla. Indar politikoak ari dira elkargunetarako guneak sortzen. Ari da elkarbizitzarako lehenengo harriak jartzen. Eta bakarrik falta da estatuen aldetik jarrera zabala eta argia elkarrizketarako. Eta ez du ematen oraingoz pausurik ematen dutenik eta horregatik beharrezkoa da insistitzea, ekitea. Hori da modu bakarra, ez dago beste irtenbiderik. Elkar bizitza behar dugu, akordioak behar ditugu, eta horretarako mintzatu behar da. Horretarako hitz egin behar da. Eta puntu horretan gaude, baina bultzatu egingo dugu. Hain zuzen ere gure lagun katalanek erakutsi diguten bezala. Elkar lanean, auzolanean, beso guztiak, esku guztiak, helburu berean jarrita. Horrela egingo dugu. Y por otro lado, en la situación actual estamos en una profundísima crisis económica. En una crisis salvaje que acogota a toda la población, a todas, a todos. Pero no hay que creerse lo que nos han contado. No es cierto que el sistema neoliberal sea natural e inevitable. No es cierto que las cosas no se puedan cambiar. No es cierto que sea imposible hacer una política económica de otra manera. Hay otras maneras de hacer política. Hay otra política económica que se puede hacer. Una política que defienda a las trabajadoras. Una política que pueda crear empleo para los jóvenes. Una política que asista a los dependientes, que se enfrente a la avaricia de los entes financieros, porque la derecha, además de ser avariciosa, lo hace mal, muy mal. Y tenemos que hacerlo de otra manera. Badakigu nola egiten den. Badakigu zeintzu diren neurri ekonomikoak. Ari gara egiten Gipuzkoan. Ari gara ikusten justuak direla eta gainera efikazak direla. Badakigu zein den bidea eta bide horretatik joko dugu. Eta hirugarren galdera, nora goaz? Irabaztera goaz, noski! Irabaztera goaz ez bakarrik hauteskunde batzuk. Irabaztera goaz gure etorkizuna. Guk ikusten dugu moduan,
hau ez da bakarrik prozesu elektoral bat. Askoz ere gehiago ari gara planteatzen. Ari gara planteatzen Euskal Herri berri bat. Ari gara planteatzen gure alabentzat, gure semeentzat, utzi nahi dugun gizarte berria. Gizarte justuago bat, gizarte solidario bat, gizarte aske bat. Sabemos quiénes somos, lo sabemos. Digan lo que nos digan, sabemos quiénes somos. Sabemos de dónde venimos. Sabemos a dónde vamos. Vamos a crear un país vasco libre, solidario, justo, compartido, respetado. Eso es lo que queremos. Y para eso estamos trabajando. Por una parte, tenemos que tener un pie en la calle, siempre un pie en la calle, y otro pie en las instituciones. Tenemos que mirar con un ojo a la situación actual y con el otro la nueva sociedad que estamos diseñando. Tenemos que aprender a andar cojeando. Tenemos que aprender a andar bizcos. Mirad qué panorama os estoy proponiendo. Tenemos que cojear, porque siempre estaremos en la calle, aunque estemos en el gobierno vasco. Tendremos que tener una mirada estrábica, porque siempre pondremos un ojo en la realidad y otro en la Euskal Herria que queremos crear. Y lo que os propongo hoy... Y lo que os propongo hoy es que sepamos ser cojas, ser cojos y ser betokerrak, un poco tuertos, bizcos. Lanean egon behar dugu gaur, bihar eta hogeta batean. Tsunami honek eraman ditzala botoak autentzietara, zergatik, hain zuzen ere Euskal Herri berri hori ona delako ez bakarrik Euskal Herria bilduko entzat, ona da gizarte osoaren zat. Gizarte justuago bat delako, solidario bat delako, eta gizarte justuago bat delako. Horregatik, beteko ditugu autontziak, botoz boto, urriaren hogeta batean, seguro nago horretaz. Bihar bizitan noa, bihar eramango dut zeuen beroa araño guzti guztientzat. Eskerrik asko.